Hola a todos, soy Yamayoski Granger y hoy voy a probar a ver cómo funciona esta libertad de expresión tan maravillosa de YouTube con un juego que, por lo que he visto en el tráiler, me lo acabo de coger en un Humble Bundle maravilloso de juegos eróticos o fanservice, no sé hasta qué punto llega lo que es el tema erótico. Entonces voy a probarlo, que se llama Honeycomb Studio, que básicamente lo que gestionamos es un juego. Voy a poner la imagen, aviso que no sé lo que puede contener, voy a editar y censurar cualquier imagen demasiado excesiva para YouTube, pero no se puede, habrá algunas cosas de más, todo lo que no sean genitales y pezones que no voy a censurar, porque, en fin, lo que sí que tendrá es un límite de edad. Así que si estás viendo esto, es que tienes mayoría de edad o que has mentido a internet como un bellaco. Si algo sea el caso, no es mi culpa, no es mi problema. Padres, lo siento. Sus hijos están en esa edad ya. Así que vamos al lío. Estoy a punta maneras. lo dicho, eso es un juego que lo veo un poquillo excesivo para Steam. O sea, es un juego que me ha sorprendido mucho que esté en Steam y no sé cuánto más durará, porque es un juego americano. No sé, estoy muy rayada. Por eso me he decidido a jugarlo y vamos a ver cómo va el lío. Vale, lo primero es que está en inglés. A ver, mi nivel de inglés, la verdad es que en estos derroteros no está tan fluido como deberíamos suponer. Entonces, no sé, algunas cosas a lo mejor lo tengo que mirar a ver qué significa en el móvil. Sí, es un poco triste. Pero bueno, vamos allá. Y básicamente trata de un estudio, como dice el nombre, de chicas, porque supongo que no habrá hombres, como pasa con estas cosas siempre, de cámaras, de webcam girls, o como se llame, de muchachas pues que se ponen en paños menores o cosas más desnudas y hacen cosas frente a la cámara y reciben dinero a cambio de ello. Entonces nosotros somos los gestores de las mozas para llevarlas a la fama. Empty. Pues vamos allá. Sí, estoy totalmente segura. Madre de Dios. Vale. Esto apunta a maneras. Oh, hey, look who decided to show up. I guess the legends are true, you do exist. Sí, es lo que tiene, existo, por ahora al menos, en esta realidad. Could you do me a huge favor and show up even later next time? That'd be sweet. Bien. Alright, look. If you want this gig, you gotta listen to directions. We both know I'm doing you a solid by letting you manage my girls. My girl, o sea, esta es la madame. Por así decirlo, la madame virtual de las mozas. I mean, let's keep it 100 here. This is the closest you're getting to female interaction right now. No. Tengo que discrepar. Yo soy female, ¿eh? Ah. That should be payment enough. And it will be, since that's the only payment you're getting. Vale, que no me va a pagar porque básicamente estar con chicas y controlar a las chicas para que se toquen y reciban dinero es pago suficiente. Bueno, tiene argumentos válidos, supongo. Let's not waste any more time. I'll start you out with one of our fresh prospects. Which one of these girls catches your eye? Vale, o sea, tengo que elegir una moza para prostituirla online. Bien, no me siento culpable ni nada. Tantas misiones del GTA me han preparado para no sentir culpabilidad ante esto. Vamos, chicas. ¡Uy! Perdón, me emociono. Hostia, pues no sé, me gusta esta moza, ¿no? Así, coletitas. Teen Fit.
Fit es lo que yo creo que significa. Bien. Time. No sé qué es. Jig. Jig. ¿Qué es Jig? Un momentito, estoy yo. Que me llaman por la trali. Un momentito, Ya está. Os dejo con las mozas para que elijáis vosotros, Ya habéis decidido, Tenéis los mismos gustos que yo. También habéis elegido a la colegiala por encima de la estudiante esta. Ner vale, una tímida. Una chica nerd tímida. Dios. Fin es paf. Ah, sí, que iba a mirar lo de Gig. En un momentito, es que es el WhatsApp, no, perdona. Bien. ¿Que te da más dinero que la peluquería? Hombre, pues sí, supongo. Sí. Oh, Dios mío, no voy a traducir estas cosas. Si queréis traducirlas vosotros. Es que. Never, 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 never. Sí, hombre, me lo voy a creer yo esto. Bueno, esta tal vez, porque esta es. Esta, no voy a preguntar la edad, tengo miedo. En principio son todas mayores de edad, ¿vale? Todas. Ah, Jig es actuación. Vale. Pues si veis Jig es. ¿Actuación, no? No sé, no había. PR, o sea, todas son esta parte igual y luego ya Hugh Tits, madre de Dios. No, sí, Meganeco, eso ya lo he visto. Esto se llama Meganeco. Esto se llama Pedrastia. Y esto se llama. No sé, no sé cómo llamarlo. Bueno, pues que eso. Dios, es que me raya mogollón los corazoncitos. Es como. Somos todas aliens o algo. Good call. That's kind of who I was thinking too, but I'd say that no matter who you picked. Vale. O sea, que en realidad esto me hubiera salido de todas formas. Now that we've recruited her, we have to employ her. Otherwise, it's like, what was the point? Sí, no tiene mucho sentido elegir una moza para trabajar y no ponerla a trabajar. It's pretty easy though. I'll show you. Break open the girls section for me, will ya? Vale, voy. All you gotta do to employ her is drag her from the girls section to the open position on the studio bar to the right. O sea, la cojo de aquí y la arrastro. Ah, vale. Usted que no había visto esta parte. Bacán. What did I say? Easy, right? Why don't we give our new employee a try? Let's have her do a quick cam show. Me han dado un logro por mover a una tía de sitio. Me encantan los juegos de ahora. ¿Qué me estabas diciendo, Encanto? Sí, hombre, vamos a darle una oportunidad a la moza, Drag claro que her sí. from the studio bar to the building in the southwest corner of the city. That's the cam studio. West. Vale. Que ya tengo que pensar, ¿vale? Los puntos cardinales no son muy fuertes. Siempre me lío el este con el este. Sweet. The cash she earns from camming gets deposited at the studio, so you have to pull it out if you want to spend it. Ah. Vale, o sea que le tendré que To dar collect para. her earnings, you gotta click up on that building. Go ahead, you do the work. I'll watch. Vale. Bien. Bien. Esto. Wow. Es que es como un fanville, pero de hueputas. De only putas. No sé si existe un término. Clicky, ya está.
Ah, tengo que ir haciendo esto. $5? Clearly this girl is new to camming. I mean, look, it's a start, I guess. Son un poco exigentes por aquí. But if we're gonna make it in this industry, we need fans. You know, regulars. Desperate dudes with disposable income. Vamos a buscar tíos desesperados con pasta. Vamos. We'll have to release some dirty photo sets for free. I don't like free, but we need the exposure. Vale, que para promocionar la moza. En serio, si no os gusta este tipo de contenidos, ya lo siento, pero esto solo va a ir a peor, ¿eh? O sea, que si queréis quitarlo, yo aviso, de nuevo. Vale, fotos Cersis para eso, que las vamos a poner de gratis, ¿vale? Porque necesitamos audiencia, entonces, pues eso, que los pajilleros. Let's have a legit shoot done. Drag her over to the photo studio, okay? Uy, que también tenemos un photo studio. ¿No lo vamos a hacer en el baño? Uy, esto ya es pro, ¿eh? Similar to cam shows, we have to collect the new fans she attracted. So, do that. A ver, ¿cuántos fans hemos conseguido? ¿Uno? No sé si lo escucháis bien. Right, so here's the deal with fans. Each new fan we get has a preference. Everybody has their kink, their fetish. Sí, todo el mundo tiene un público, como dijo la sabia Coneta. I'm sure I don't need to explain what a fetish is to a sick freak like you, but it's important to go over anyway. No me tienes que explicar lo que es un fetiche. Pero lo de sick freak sobraba. I'll show you what I mean. Crack open the fan section real quick. Real quick. Here you can see how many fans we have broken down by fetish. Looks like she had a small following before we hired her. Fans of a particular fetish will only watch girls who can satisfy that desire. People are picky about their porn like that. Sí, son así de tiquismiquis, ¿qué quieres? Somos así. So if you had a bunch of dudes who were into black chicks, that's not going to help an Asian girl at all. You get it? Sí, ya. When you send a girl to do a photo shoot, she's only going to interest new fans who match one of her fetishes. You can always see which fetishes a girl satisfies by checking her profile. I'll show you. Click her face on the studio bar. Vamos allá. See? Her fetishes are listed right here. Each girl will naturally support a couple by default. No jodas que le voy a poder ir añadiendo fetiches a las mujeres. Esto es surrealista. Her current fan count, which is based on her fetishes, is down here. The more fans she has, the more money she'll earn camming. Cuanto más fan, más Let's have our girl do another cam show. Only this time, I'm gonna show you a special technique I call finger blasting. No sé si Google va a saber traducir eso. La verdad es que no tengo ni pajolera idea de qué es eso. Pepe. No os lo voy a traducir, que lo sepáis. ¡Hala! O sea, vale. Yo supongo que se refiere al Squirty. Yo es que lo conozco como Squirty. Googleadlo si queréis. No os lo voy a explicar. If you click on a building while a girl is there, it'll rush the activity so it's completed faster. It's pretty useful. We'll kick off a show as normal. Drop her off at the cam studio for a hot minute. Okay, cool. Now click the shit out of that building. I'll keep the clock frozen so you can get an idea of how it works. ¿Por qué hablas tan mal? Vale, menos un segundo. Ok. Menos 2 segundos. Menos 3 segundos.
Es 4 segundos. 5, 6, 7. ¡Ah, baby! Te estoy dando tiempo. Tiempo, te estoy quitando. Tiempo, tiempo. Look at that. That's some damn fine clicking. You can also click and hold if you want. Let's give that a try. Collect the cash from the cam studio by clicking and holding down on the building. Ah, lo de mantenerme mola más. Oh, so sí. So far, so good. But we're not gonna make that fuck you money with only one girl to show off. Qué mal habla esta niña, ¿no? ¿Cuántos años tienes? There's a model agency in town that's bound to be ripe with hotties looking to make a quick buck. En serio, habla muy mal. Voy a tener que censurar esto. Bueno, que le voy a poner límite de edad. O sea, en principio, no pasa nada. ¿Ya llevo un cuarto de hora con esto? Madre mía. If you send one of our girls in their undercover to shill our studio, I'm sure she can line up some solid prospects. Esto no entendió muy bien. No sé. It's better than you going in there and creeping them out. I'm not saying you're busted, but you're not winning any pageants. Oh, and we ain't employing shit unless we open up a new position. We gotta invest in growing the business, you know? Vale. Here, why don't you pull up the invest section and I'll show you. Habla muy mal, no me cae bien esta tía. There are a lot of aspects of business you can invest in here to expand operations, improve functions, and maximize revenue. ¿Revenue? ¿Qué revenue? No sé lo que es revenue. Vale, que aquí puedo hacer las subidas de skills y esas cosas, ¿no? Pachetarlas. In order to employ a second girl, we need to invest in staffing, which we just happen to be able to afford. Imagine that. I'm too important to click things, so go ahead and invest in staffing for me, will ya? ¡Qué pitarda! Es insoportable. Right, moving up in the world. Now when you recruit a new girl, just drag her to this open position to employ her. Ay, Dios. And there you have it. Those are most of the basics of running a cam girl operation. But don't forget, you work for me, and I expect results. I want to see him fast, too. I'm not getting any younger. I'll give you 3 weeks to get as many new fans as possible. That's 21 days. Anybody can do that. Vale, sin presión. 21 días, vamos. The more fans... Dios. The best. There are some dope-ass dick trophies in it for you, too. I made them myself. Ya veo. El de diamante me tiene obnubilada, la verdad. So remember, 21 days. The clock is ticking, so don't be dicking around on me. I want that big money, boy. I highly recommend starting out by recruiting and employing more girls, because one or two ain't gonna cut it. Now get back to work. I'll check in later to go over some other stuff with ya. Peace! ¡Qué pitarda, por el amor de Dios! Vale, ya busco por otra... Bueno, tú a... hacerte... no sé... fotos... Sure thing. Vale, ya está. Anything else? Espera... ¡Eh! ¿Por qué no puedo...? Leave it to me. Ah, vale. Oh, shit! I forgot something. We're not running off slave labor here. We do have to pay these lovely ladies. Vale. Qué caro la estamos. I'll show you how we do payroll. Do me a favor and open up the books real quick. The payroll section shows a list of employed girls, what their current hourly rates are, and what we owe them. If we have the cash on hand, you can process the payroll at any time by clicking this. O sea, que las tengo que pagar. O sea, les tengo que pagar manualmente. But be careful because the payroll will automatically process every night at midnight, even if we can't afford it. So I'm just saying, keep an eye on that.
The last thing I need right now is you knocking us into debt. Oh, and pro tip, don't forget to invest in inventory. Just trust me, it's not my first time around the block. Vale. Vale, gracias, encanto. Vale, hay una, entonces. Perdón, no quería saltarlo, pero es que. Ay. ¿Qué? The music note represents her talent level. The higher her talent level is, the more money she earns per fan while camming. Vale. The little bow represents her style level. The higher her style level is, the more fans she will attract with photo shoots. But higher talent and style levels do come at a cost, and she will usually demand a higher hourly rate. Vale. Vale, vale, vale. O sea, esto era la gente. No, mierda, ya no va a poder. Y esto era el estilo. Vale. So, you better be sure we can afford to take her on board before you go off hiring a total babe. If you want more details, you can hover over the music note and little bow icons. Vale. Last thing. This fan count here is how many of our existing fans would be interested in her, based on her fetishes. Vale. Vale, o sea, los fans que ya tenemos, digamos, en total. Mola. ¿Los dicen con tú? Vale. Vale. Hombre. Que está muy fea, ¿no? Yo guys. Dios, que intenta demasiado. Cibernetic and. ¿Qué? Pues es que la calle no me mola, me mola. Aunque claro, lo tiene muy bajito esto. Bueno, da igual. Te encontraremos a algún lado. Iba, ¿dónde está? Ah, vale, es verdad que es que estaba aquí. Hola, guapa. Ay, no, sweetheart. Vale. Pues tú te vas aquí y tú te vas aquí. No sweat. Que te tienen que conocer. That's that. Easy, easy. Yeah. Leave it to me. Will do. And anything else? Hombre, pues ya que nos ponemos. Sure thing. ¿Y os puedo meter esos? Toco, 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 toco. Vale, invest. A lo loco. That's that. Piece of cake. Okie dokie. Venga, tú te vas a hacer las footies. Un poco aburrido esto. And done. All done. A ver, ¿qué prefieren nuestros queridos fans? Están entre fit y latina. O sea, pretita. Mierda, lo he traducido aquí. Vale. Están ahí que no se deciden. Venga. Pues ahora, vamos a ponerse lo más complicado. Mumie. Vale. Okidoki. I'm on it. Toco, 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 toco. All done. Me hace demasiado. Toco, toco, toco. Sure thing. No sweat. Ahí, ahí. Curso intensivo. Anything else? Piece of cake. Vale. Iros a haceros foticos después de esto. Y os tengo que pagar. Ahora, os pago antes de medianoche. Que me gusta y. Toco, toco, toco. Toco, 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 toco. No te quejará. Las tengo aquí a tope, pavo.
Mira tú. Esto me gusta. Si no tengo que hacerlo yo. Soy baja. ¿Qué pasa? Ah, que se me pausa esto. Vale, mola. Done. I'm getting the feeling that one of our girls is starting to get kind of stressed out. That's gonna be a problem. Ah, que también se estresa, ¿no? Each time a girl does an activity, it stresses her out a bit. The amount of stress is based on how much time the activity takes. If a girl reaches 100% stress, that's it. She won't do anything until she chills the fuck out. Mal hablada, en serio. Fortunately, there's a relaxing day spa in town. You can drop a girl off here at any time and her stress will melt away. Ah, ¿y no podemos grabarla en el spa? The more stressed out she is, the longer she'll spend at the spa. She'll always leave stress-free, though. Vale, pues hala. No sweat. Hey, boss. ¿Y yo cómo sé lo de...? Ah, esto es... Ah, y puedo mirar si están esas notas, esas cosas. Cool uniform. Pacific Raider. Hola. Es raro, no sé. All done. Okidoki. Es tan raro todo. He's a cake. Anything else? Will do. Hala. Sure thing. Para que no me estrese y esas cosas, que está muy feo eso. Toca, 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 toca. Easy peasy. Vale, tú. No sweat. Ah, vale. Y me va poniendo donde está. Vale. Que pillamos una tercera chica. A ver con qué se quedan. Fit, va ganando Fit, señores. Va ganando Fit. Qué cosa más rara. Ay, es verdad que es que las tengo que mandar. And done. Pues si me puedes encontrar a la otra, me encantó. Gracias. Leave it to me. Sí, por fin. Okidoki. Ay. Pues sí, básicamente es un fanpille de... He's a cake. Uy. Ay, que me pilla la Mickey. Uy, Dios. Cosa más rara. Wea... Wiu. Suki. Bien. She's the worst. Uf. Creo que me voy a quedar con esto. Bueno, pues por lo que veo. Ah, claro, tengo que coger esto. No, esto. Claro, porque si no, no puedo hacer nada. Yo, sick of my face yet? Too bad. Listen, now that we have a few girls, it's time to think about training. Qué cabrona, ¿cómo sabe? Que es que no la soporto. Being naked on the internet isn't as easy as it sounds. You gotta put some effort into that shit. No. If you drop a girl off here at the strip club, she can dance to earn talent points. And if you bring a girl over here to the fashion boutique, she'll earn style points by shopping. When you collect the points she earns, her talent or style level will go up, respectively. Just remember, the higher a girl's talent and style level are, the higher her hourly rate will be. Vale. Pues mira, a ti te voy a meter aquí. Y a ti te voy a meter. Aquí. Give it a shot. All done. Leave it to me. Hala. Club de striptease. Muy bien. Esto es nivel de estrés. Que tenía que llegar al 100%, ¿no? Para que fuera. Will do. Anything
Taca. Vale. Venga, que complete algo bonito. Qué raro es esto. ¿Quién es Tiffany? ¿Tú eres Tiffany? ¡Tú eres Tiffany! ¡Bien! Gracias, Tiffany. Vale. Toma ya. Vale. Vamos, chicos. Madre mía de vida. Tuve un cacao, me parece que no, pero... Vale, las tres en línea. Ah, vale, que no se puede. No parece que le haya gustado mucho. Creo que quería marchar. Venga, dale caña. Vale. Aquí está demasiado estresada para... uy, vaya. No me di cuenta de eso. Vale. Ay, Dios. A relajar, chicas. Ay, va que. Bien. Vas bien. Ay, es verdad, ¿cómo va los fans? ¿Qué van a preferir? ¡Wow! Esto ya se va animando, ¿eh? Vale, 26%. Le queda todavía. Vale. Yo creo que me podría aficionar a este juego por... solo por el aprestarle y que haga plum, 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 plum. ¿Se animan las chicas? Ay, pues no sé si cortaría. Que es entretenido. Para mí, claro. Para vosotros no lo sé. Ver edificios así saltar como una tonta, no creo que sea lo que esperabais, ¿eh? Yo tampoco. A mí el trailer me dijo otra cosa. Lo juro. Tú necesitas fans. Así que vosotras os encargáis del dinero. Me encanta. Vale. No, esto no quería. Esto quería. Esto lo voy a comprar. Pensé que estaría bien. Esto también me interesa mucho. Venga, y ya está. Más. Vamos.
La cuestión está que ahora no los puedo pagar. Oh, ¿qué he hecho? Mierda. Me voy a matar. We need to make some serious cash soon, or we're gonna be out of business. If you stay in the red for over 24 hours, I'm gonna have to let you go. Dios, me van a matar en un juego de Farmville, qué triste. Nothing personal, it's just business, baby. Nothing gets in between me and my money. Gracias, encanto, yo también te quiero. Thank you.